Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia, bueno, quiero continuar retomando una sección que habíamos dejado un poco atrás hace algunos meses, debido bueno a que hemos estado avanzando un poco con los vuelos tanto en Ibao, así como también los vuelos que hemos estado realizando, haciendo las reconstrucciones de los accidentes y también por consiguiente las historias de las aerolíneas. Bien. En este caso familia, el video que vamos a realizar va a ser diferente al resto de videos que hemos estado haciendo en simulador realizando vuelos en Ibao, porque en esta ocasión me gustaría continuar con la explicación de las comunicaciones. Sin embargo, en este caso, en esta ocasión vamos a hacer esta explicación de cómo serían las comunicaciones pero en inglés. Siguen la misma base de cómo habíamos aprendido a realizar las comunicaciones tanto en vuelos no controlados como en vuelos controlados en español, pero ahora la única diferencia será que es en inglés, ¿no? Que vamos a realizar la fraseología en inglés. Ya lo habíamos explicado esto en un video anterior, en el último que hicimos volando con Equire, con el 737 de Equire. ¿Por qué? Porque como les dije, me gustaría continuar un poquito más llevando allá los videos con respecto a los vuelos de Ibao, tanto realizando operaciones nocturnas o vuelos nocturnos y también nosotros pudiendo viajar, digamos así, en el simulador o volar a distintos destinos o volar en otros destinos, lugares, etcétera, etcétera, como gusten decirlo, en los cuales a lo mejor tal vez no se hable el español, pero se pueda hablar el inglés. Porque bueno, es muy importante tener en cuenta que para esto, para este video, se necesita un cierto nivel de inglés. No les voy a decir que es un inglés perfecto el que ustedes deben de manejar, pero sí deben de tener un conocimiento básico. ¿Por qué? Porque nosotros aquí no solo mezclamos la fraseología aeronáutica, no solo utilizamos el inglés aeronáutico, sino también hacemos uso del inglés nativo, del inglés, digamos como tal el idioma, las bases del idioma, para nosotros poder realizar nuestras comunicaciones, realizar o hacer solicitudes, hacer los rebacks o las respuestas o dar respuestas al controlador. Entonces necesitamos no solamente tener conocimiento de los tecnicismos aeronáuticos en inglés, sino también de las bases del inglés, ¿sí? Por eso, bueno, para aquellas personas que deseen ver este video, yo les recomendaría que hay múltiples herramientas de aprendizaje en aplicaciones, en como ustedes gusten, pero me parecería muy importante que ustedes empezaran con este tipo de herramientas primero antes de ver directamente este video. Aunque si quieren verlo, bueno, y desean aprender un poco, quieren ver un poco cómo serían las comunicaciones, pues este video va a ser como una pequeña introducción a nosotros poder realizar ya las comunicaciones o directamente las explicaciones con las comunicaciones en inglés, ¿sí? Más que nada, estos son algunas recomendaciones y consideraciones que me gustaría darles de mi parte a ustedes para que no tengan problemas a la hora de querer aprender un poco del inglés. Otra cosa que no quiero que se me vaya, pues estos videos, obviamente, como siempre se los he dicho, tienen un material aplicable a la vida real. Sin embargo, no quiere decir que sea como en la vida real, ¿sí? Hay varios procedimientos, hay varias comunicaciones que van a ser completamente similares, iguales, las mismas, pero hay otras que no. Como hemos explicado igualmente en las comunicaciones en español, igualmente en inglés. Hay varias cosas, ¿no?, que no aplican, pero en el simulador sí. Es algo que tenemos que tener en cuenta antes que nada, ¿ok? Bien, también otra cosa que me gustaría comentarles es que esto que les voy a explicar, ¿no?, en esta serie de videos sería algo en base a mi experiencia propia, ¿sí? No es algo que, digamos, sea como regla general, algo que vaya a aplicar para todos los vuelos, para todas las regiones, ¿no? Pero son algo en lo que yo me he basado, bueno, varios vuelos que he realizado
mi experiencia personal con una aerolínea virtual, ¿no? Que realizaba bastantes vuelos en el extranjero, entonces reuní cierta experiencia, ¿no? Entonces, esa experiencia me gustaría compartirla con ustedes para aquellas personas que les gustaría comenzar a realizar sus vuelos en inglés, así como también les gustaría, bueno, realizar un poco más sus operaciones realistas, tanto los checklists, tanto, bueno, en fin, un sinnúmero de cosas que involucran el idioma inglés como tal, ¿no? Bien. Mi primer consejo, como les dije, sería que aprendieran un poco del inglés básico y después el aeronáutico se va aprendiendo de poco a poco, al menos en esta parte del simulador. Si ustedes no van directamente a una escuela de inglés tipo OASI, pues me parecería que una muy buena manera de aprender el inglés aeronáutico sería a través de la experiencia, al menos en simulador, volando en el extranjero, ¿sí? Bien. Seguimos las mismas bases para las comunicaciones, ¿sí? Respondemos en el reback o en la transmisión, digamos así. Nosotros nos identificamos quiénes somos, a quién dirigimos, dónde estamos, qué solicitamos y cómo lo solicitamos, ¿sí? Es bastante importante seguir esta estructura en la fraseología, ¿sí? Aquí en inglés, como sabemos, es un poco diferente por el idioma como tal, armar la misma estructura en ese orden. Pero nosotros tenemos que constar o que nuestra transmisión tiene que tener estos, ¿cómo decirlo?, ingredientes, estos datos para nosotros poder comunicarnos de buena forma con el controlador. Por ejemplo, cuando yo voy a solicitar mi ATIS, ¿cómo lo digo? En español, lo digo, bueno, Guayaquil Torre, por ejemplo, en este caso somos el TAME 2503 en puerta número 16. Solicitamos prueba de radio, o en este caso solicitamos información meteorológica del aeropuerto de Guayaquil. Y será que nos darán nuestro reback y nos indicarán el tipo de información presente al momento en el aeródromo. Pero nosotros, como sabemos, no damos o no hacemos un reback de toda la información, sino que confirmamos el tipo de información o hacemos el reback del tipo de información que nos dan, ya sea Alfa, Bravo, Charlie, Delta, etcétera, 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 ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. La parte que sería en inglés, o sea, las comunicaciones en inglés siguen el mismo principio. Si yo voy a hacer una prueba de radio, por ejemplo, puedo decir: Guayaquil Tower, this is TAME 2503, I request a radio test. Y ya, eso sería todo básicamente, pero como digo, necesitamos tener un conocimiento más o menos de lo que estamos diciendo. Porque, ¿qué pasa en el caso de que yo quiera solicitar algo y no sepa cómo decirlo? Yo, bueno, les contaré al menos, como les estoy diciendo, una anécdota del tipo personal. Cuando me encontraba volando entre la ciudad de Quito hacia Guarulhos, creo que era en Brasil, estaba realizando, bueno, mi vuelo en aquel entonces a un nivel crucero que no iba a interferir con las operaciones de los tránsitos que se encontraban alrededor. ¿Por qué? Porque había demasiados tránsitos en espera. Entonces a mí me solicitaron cambiar de nivel de vuelo a un nivel de vuelo 1000 pies, no, 2000 pies por encima del mío o 1000 pies por debajo del actual en el cual me encontraba por tránsitos. Entonces, eso son cosas que pueden llegar a salirse de lo común, digamos así, de lo que estamos acostumbrados o que podemos llegar a estar acostumbrados a comunicar en inglés. Porque no es algo como que nosotros sepamos que nos van a preguntar, no es algo como que nosotros tengamos en cuenta que, ah, esto me pueden preguntar. O sea, vamos a tener un conocimiento el mismo que realizamos, como les digo, en las operaciones en español. Sin embargo, nosotros no sabemos lo que nos solicite o nos desee solicitar el controlador o el requerimiento que nos quiera dar, ¿no? O sea, nos quiera solicitar o la instrucción a la cual él necesite que sigamos para poder continuar con las operaciones normalmente, ya sea por seguridad, por tránsitos, por espera, por lo que sea. Entonces es importante, como les menciono, o sea, discúlpenme que
esté tanto recabando en eso, pero me parecería importante tener en cuenta primeramente eso como base antes de continuar directamente con los dos siguientes videos, que serían tanto comunicaciones en español e inglés, ¿sí? Y directamente todas las comunicaciones en inglés. ¿Por qué? Porque me gustaría hacer una pequeña transición entre lo que vamos a ir haciendo las operaciones y lo que nosotros intentemos comunicar directamente, intentemos solicitar. Por ejemplo, para aquellas personas que recordarán el video que hice volando en esta misma aeronave de TAME, del aeropuerto de Quito al aeropuerto de Cuenca, volando en Ibao, se acordarán que yo solicité un cambio de PIT. Yo me encontraba en el PIT 72, si mal no recuerdo, y quería que me cambiara mi posición remolcando la aeronave hacia la puerta número 9. Entonces, ¿qué aproximación? Este es el TAME 176. TAME 176, adelante. Para el 176, ¿nos autorizaría un cambio de posición de la 64, rampa 64, a la puerta número 10? 176, ¿me confirma? ¿Se va a desconectar? Negativo, continuamos conectados a través de la frecuencia. 176 recibido, autorizado. Entonces yo en ese sentido solicité en español algo que no es comúnmente solicitado por una tripulación o por una persona al momento de estar realizando un vuelo, ¿no? Entonces es algo que puede llegar a ocurrir, es una situación que puede llegar a darse. Y si estamos en un lugar en el cual no nos entienden el español o no lo hablan el español, pues con el inglés, como es la lengua madre, podríamos decir, a la lengua de referencia de la aviación, nosotros podemos solicitar bajo ciertos conocimientos cierto tipo de solicitudes, valga la redundancia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿yo qué pude haber dicho en inglés? Guayaquil Ground, this is the TAME 1503, me invento. I request change of position of gate 72 to gate 9. Por ejemplo, entonces yo pude haber solicitado eso directamente en inglés, pero una vez más nosotros necesitamos tener un principio sobre el cual regirnos, ¿ok? En este caso yo no estoy conectado en Ibao, no hay igualmente control en Ibao, sin embargo estoy con la aeronave aquí directamente en tierra porque me gustaría hacer una simulación con ustedes para que vean un poquito de cómo serían las operaciones. Cuando nosotros nos encontramos desconectados, ¿sí? O cuando estamos conectados pero no tenemos servicio de control de tránsito aéreo. Entonces lo que yo voy a hacer es nada más retroceso, taxeo y despegue a través de la pista 2-1. Y como digo, no tenemos un plan de vuelo, no tenemos cálculo de peso en balance, porque lo importante no es el vuelo en sí, sino es la explicación que hay detrás de eso, ¿sí? Por lo tanto, yo, como les digo, las operaciones aquí no me voy a regir a través de una lista de chequeo, tampoco me voy a regir a través de un peso balance, de velocidades de referencia, ni nada por el estilo. Lo que me voy a concentrar directamente van a ser en las comunicaciones como tal, ¿sí? Bien, vamos en este caso a ir directamente ya hacia la cabina. Nos encontramos en el interior de la aeronave y yo ya voy a solicitar directamente el retroceso y la puesta en marcha. Permítanme un momento. En tierra, cockpit. El remolcador está en camino. Perfecto, el remolcador se encuentra en camino hacia nuestra aeronave y lo que vamos a hacer en este caso, como un vuelo no controlado, vamos directamente nosotros a informar a los tránsitos que estamos listos para el retroceso y la puesta en marcha de motores. En este caso, sobre rampa, ¿no? Sobre taxi vía rampa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a comunicar. ¿Y cómo sería nosotros? Bueno, Guayaquil Traffic, this is TAME 2503 in this moment, ready for pushback track and start engines over taxiway. ¿Sí? Eso sería todo. Bien, después del taxeo, del retroceso, solicitamos el taxeo. Entonces, aquí puede llegar a haber situaciones en las cuales el controlador nos diga, por ejemplo, 5 minutos en espera para el taxeo, por tránsito, por ejemplo, porque tiene un tránsito
adelante de usted. O tenga precaución con el tránsito. Entonces, según las cosas que nos vaya diciendo, es como nosotros vamos a ir respondiendo. En este caso, nosotros no tenemos tránsito, entonces nosotros vamos a dirigirnos directamente hacia la cabecera, no hacia el punto de espera de la pista 2-1. ¿Y cómo diríamos esto? Pues, Guayaquil Traffic, in this moment we finish the pushback track and start engines right now. Taxiway via Bravo Alpha, holding point of runway 21. Entonces, eso sería todo. Igualmente, para el despegue. Remolcador conectado y bypass en posición. Desconecte el freno de estacionamiento. Muy bien, vamos a realizar el encendido. Continuamos con la indicación un poquito después. Parking brake off y vamos comenzando a poner retroceso. Puede encender los motores. El engine start switch en ignition. Beacon lights and on. Perfecto. Motor número 1 y motor número 2. Bien. Continuando con la explicación, ¿cómo diríamos en el despegue? Pues, Guayaquil Traffic, in this moment, UTM 2503, ready for takeoff, line up with the runway, por ejemplo. Entonces, eso sería básicamente todo. Hay muchas cosas que nosotros podemos basarnos, que podemos tomar de base. Podemos escuchar directamente en algunos casos, pueden escuchar en YouTube algunas comunicaciones en inglés, en español, para poder aprender un poquito más sobre cómo está la estructura, ¿no? Sobre qué es lo que podrían llegar a solicitarnos y en caso de cómo deberíamos responder o cómo podemos responder ante esa situación. Muy bien, tenemos igualmente rampa libre, no tenemos tránsitos, estamos bastante bien con nuestros parámetros de motor y todo. Están los motores completamente operativos, engine start switch en normal. Voy ya directamente a poner la configuración de flaps, bueno, de despegue en general. Spoilers también en armados, autobrakes en max, bueno, lo que ya han visto que comúnmente suelo hacer en los videos. Como les digo, una vez más les recalco, no estoy siguiendo ninguna lista de chequeo, directamente me estoy concentrando en las comunicaciones. Muy bien, estamos por terminar el retroceso y la puesta en marcha de motores, así que vamos a enfocarnos en el taxeo. Perfecto. Esperamos a que se detenga. Operación completada. Active freno de estacionamiento. Perfecto. Parking brake set. Desconectando remolcador. Espere. Encendemos las taxi lights. Y notificamos a los tránsitos. Apagamos el APU lead, el APU master switch. Y vamos ahí. Guayaquil Traffic, this is TAME 2503, in this moment taxi to the runway 21 via Bravo Alpha holding point of runway. I contact with you when I ready for takeoff. Ok, muy bien, desconectado. Chequeamos. Taxi vías libres o bueno, vías se de taxeo libres. Y se ha quitado el pin bypass. Señal manual a la izquierda. Hasta la próxima. Que tengan un vuelo seguro. Perfecto. Parking brake off. Esperamos a que poco a poco vayan alejándose. Y nos comenzamos a mover. Muy bien. Voy a hacer chequeo de superficies de control. Fold up. Fold down. Rudder left. Rudder right, full left, for right. Ok, estamos bastante bien. Y vamos a ir alineándonos con la línea, valga la redundancia, de la vía de rodaje, ¿no? Bien, en este caso, igualmente nosotros si necesitamos hacer un cambio, si necesitamos corregir, por ejemplo, nos equivocamos, van a ser las mismas palabras que utilizamos en inglés, en español, perdón, las mismas que vamos a utilizar en inglés. Correction, I request, en el caso de que digamos solicito, lo siento, sorry,
Bueno, podemos utilizar ciertas muletillas para nosotros cambiar nuestra, ¿cómo decirlo? Nuestra solicitud ante el controlador, nuestra transmisión ante el controlador. Entonces, por ejemplo, si yo llego a equivocarme, fácilmente puedo utilizar la palabra correction, sorry, change my transmission. Entonces, cosas por el estilo, ¿no? Es un poco al principio, digamos, difícil, porque sé que por los nervios y todo, bueno, como seres humanos, pues estamos propensos a cometer errores, pero siempre y cuando nosotros corrijamos de la mejor manera, no tiene por qué haber ningún inconveniente. Muy bien, bravo libre, vamos a comenzar con nuestro viraje por derecha, turn right. Muy bien. Y eso, familia, o sea, básicamente de eso se tratan las operaciones nada más en inglés. Como principios básicos, ¿no? Es importante mencionar que detrás de todas las comunicaciones en inglés, lo que se busca es eficiencia, es entender, no solamente responder por responder, sino entender lo que se está diciendo. Muy bien, taxiway alpha vacate by right, center and left, turn left. Y eso, familia, en general, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque en la aviación se utiliza bastante el inglés, no solamente por, bueno, estar volando, estar haciendo comunicaciones con un controlador o con pilotos que no estén hablando nuestro idioma, sino también al momento de nosotros leer las especificaciones de la aeronave, los AOM, sí, o los Aircraft Operational Manual, o los P, ¿cómo es que se llama? Se me fue, pero bueno, los manuales de la aeronave también. Y bueno, nosotros esos necesitamos conocerlos, necesitamos leerlos, porque nosotros en todo momento, en caso de alguna emergencia, en caso de realizar nuestras operaciones, necesitamos saber cómo realizarlas y realizarlas de una buena forma. Eso es más que nada mi consejo para ustedes y lo que les podría decir al menos por el momento. Muy bien, landing lights on, strobe lights on, taxi lights off, ticas en TARA, ¿sí? Muy bien, estamos prácticamente listos, encendemos el radar meteorológico y contactamos. Wake traffic, this is Tametsu 503, in this moment in holding point of runway 21, I line up with the runway. Perfecto, parking brake off. Damos un poquito de potencia y comenzamos a movernos de poco a poco. Reducimos la potencia, ralentí, trabaja bastante bien los motores IAE. Y vamos viendo. Approach path vacate, runway vacate, line up with the runway 21. Y vamos ingresando de poco a poco sin dejar de seguir la línea amarilla. Perfecto, vamos frenando de poco a poco sin exceder nuestra velocidad. Perfecto. Guayaquil Traffic, this is Tametsu 503, in this moment we are ready for takeoff. Muy bien, 40%. Perfecto. Power set. Y mantenemos como siempre la aeronave alineado con el eje de pista. En B1 vamos a, bueno, tratar ya de comenzar a levantar el morro. BR, esta velocidad de rotación, velocidad de estar en el aire. B1, rotate. Perfecto. Positive rate. Gear up. Muy bien. Guayaquil Traffic, Tame 2503, in this moment climb to initial flight level 3000 feet. Perfecto. Continuamos ascendiendo. Motores en climb. Subimos primer punto de flaps, flaps up. Y desarmamos los spoilers. Spoilers disarm. Muy bien. Y podemos decir esto a los tránsitos, ¿no?
Wake the traffics, dame 2503 when I stabilize and initial flight level 3000 feet. We continue with our climb to final flight level 20,000 feet, por ejemplo. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que acabo de decir? Tránsito es Guayaquil, este es el TAME 2503. Actualmente, cuando nos estabilicemos en el nivel de vuelo inicial 3000 pies, continuaremos con nuestro propio ascenso a nivel de vuelo final 20,000 pies, ¿no? Entonces, es esto básicamente lo que decimos, son cosas que podemos directamente decir a los tránsitos nuestras intenciones para que ellos los puedan tener en cuenta en caso de que se encuentren en las cercanías hacia donde nosotros vayamos a dirigirnos. Por ejemplo, podemos añadir cosas como decir, por ejemplo, dirección norte, cuando lleguemos a Viván, cuando estemos establecidos por ciertos puntos de referencia, ¿no? Entonces podemos nosotros jugar un poco, digamos así, con las comunicaciones y básicamente pues hacer uso, como les decía, no solamente del inglés aeronáutico sino también del inglés nativo para poder, digamos, el inglés normal, ¿no? Las comunicaciones en inglés normales para poder añadir ciertas cosas, quitar ciertas cosas, modificar nuestras transmisiones y poder solicitar, informar nuestras posiciones, intenciones, cualquier cosa, pero de muy buena manera, ¿sí? Eso sería básicamente lo que yo les podría decir por el video de ahora. De todo corazón, como siempre, espero que hayan disfrutado de este video. Si es así, no olviden dejarlo en la cajita de los comentarios si hay alguna cosa que les gustaría aprender, que les gustaría que les explicara con respecto a ciertos temas, pues yo encantado les haría un video directamente explicando aquellas cosas que a ustedes les gustaría aprender. Y bueno, familia, como siempre, por favor activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se estarán subiendo en este canal. Como les digo, no solamente este será el único video relacionado con las comunicaciones, sino también en general van a haber uno o dos videos más directamente ya las comunicaciones haciéndolas en español. El primero que pienso hacer sería un español-inglés mezclado para que puedan más o menos ir entendiendo lo que estoy haciendo. Y directamente ya el último me parece que sería ya un vuelo hecho, pero con las comunicaciones directamente en inglés. Y pasaríamos ya a realizar un video como tal explicando las operaciones que serían en vuelos nocturnos, ¿sí? Entonces, básicamente sería eso, familia. Como les digo, de todo corazón, espero que este tipo de contenido a ustedes les guste, que sea de su agrado. Y como siempre, familia, suscríbanse, no olviden darle a like al video, por favor. Eso permite que este tipo de contenido llegue a más personas. Una vez más, les recalco que esto que estoy haciendo, ¿no?, en el canal es basado en experiencia propia, pero más que nada en el simulador de vuelo antes que directamente en la vida real. Porque como ustedes saben y como les he explicado, esto se tiene que hacer este tipo de como cursos, como información o bueno, directamente los cursos, ¿no?, y capacitaciones a través de uso de un instructor de vuelo certificado y una escuela de vuelo certificado. Entonces, eso, familia, más que nada. Y bueno, de todo corazón, como les digo, espero una vez más que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, no olviden darle like y como siempre, familia, bueno, de todo corazón espero que les haya gustado este video. Y sin más, me despido. Este es Avexim y nos vemos en un próximo video.